La intención o la agenda de esta reunión de OEGD era poder contemplar la situación del SAE, ¿sí? De los comedores escolares, y poder organizar las instituciones educativas en relación a la permanencia de los docentes dentro de las mismas. Se decidió, y ya fue comunicado a las diferentes escuelas, a los diferentes servicios, en principio que se van a establecer guardias, ¿sí? O sea, se empodera al directivo, o se le da la facultad al directivo para que, en función del conocimiento que tiene de la institución, arme esta distribución de los docentes a lo largo de la jornada. Y tienen que cumplir la jornada completa, o sea, tiene que estar abierta la escuela en toda la jornada que habitualmente está abierta. Si está abierta 4 horas y media, tiene que estar abierta 4 horas y media. Si está abierta 8 horas, tiene que estar abierta 8 horas. Eximimos de abrir en el turno noche. ¿Sí? Y durante toda esa jornada se distribuye las guardias de los docentes, quienes van a estar presentes, del equipo directivo y de los docentes de la institución. Por un lado, para trabajar en la continuidad pedagógica, y por otro lado, para garantizar la cuestión del SAE, el servicio del comedor. En función del servicio del comedor, nosotros encomendamos al municipio, porque relevamos como situación bastante crítica el hecho de que hay muchos niños y niñas que no están yendo al comedor, que habitualmente van y que se sabe de las instituciones que lo necesitan. Entonces, consideramos por mayoría que es necesario que el municipio entregue bolsones. ¿Sí? Con los alimentos, que se los pueda acercar a la familia, que pueda la familia ir a buscarlo o que se puedan acercar a aquellas familias que no les, por una u otra razón, no les es fácil acceder hasta el servicio. Por ejemplo, hoy estaba lloviendo a cántaros, digamos, no era el mejor día como para acercarse al servicio. O sea que encomendamos esto al municipio, supongo que para el día de mañana ya estará resuelto. Esto fue lo que se trató en reunión de OEGD hoy. Bueno, también se abordó un tema, recién me decía fuera de cámara, vinculado a las licencias. ¿Qué es lo que sucede en este sentido? Con respecto a las licencias que llamamos de aislamiento, ¿sí? O por cuidado de niños, que haya niños pequeños en la casa, obviamente está consagrado el uso de estas licencias. Pero lo que le solicitamos a los docentes es que durante el uso de esas licencias su trabajo o su tarea debe continuar en relación a dar continuidad, ¿sí? A lograr la continuidad pedagógica. El trabajo en las casas continúa a través de grupos de WhatsApp, a través de plataformas virtuales donde se cargan los contenidos y las tareas que deben realizar chicos, chicas en sus casas. ¿Y en el caso de los auxiliares? En el caso de los auxiliares, también, o sea, se tiene que garantizar la limpieza del establecimiento, la ventilación del establecimiento, para lo cual el Consejo ya empezó a repartir o duplicó los módulos de limpieza que van a llegar a las instituciones. Bueno, ahí estarán los auxiliares garantizando esta limpieza de los servicios educativos y los que sean auxiliares de cocina garantizando la alimentación, ¿sí? Y el cuidado para la realización de las comidas.